Sí, venimos con una delegación masiva de allá, con lo que es este de la disciplina atletismo. Así que bueno, trajimos en distintas, digamos, para que ellos puedan hacer, trabajar y acá den lo mejor de allá, ¿no? Así que contento y además ya vamos teniendo algunos resultados positivos, así que eso es lo lindo, ¿no? Casualmente estoy con los chicos de marcha, que Famatina se está llevando muy bien a cabo esto, lo que es marcha, ¿no? Y bueno, la verdad, contento porque tenemos en las dos categorías, sub-14, varón y mujer, clasificando ya la etapa provincial, como así también tanto en la sub-17, ¿no? Así que bueno, corresponde a los Juegos Evita. Claro, exactamente, y bueno, allá nos espera ya puesta la fecha 3, 4 y 5 de septiembre, a donde vamos a estar, y bueno, esa es la esperanza nuestra, son estos chicos de marcha para poder llegar así a Mar del Plata, ¿no? Nombre y escuela. Nazarena, soy de la escuela de Pituil 64. Bueno, contanos un poco, correr marcha, ¿cómo ha sido? ¿Cómo estuvo la mañana? Fue duro, pero puse todo mi empeño. La verdad es que me costó un poco, pero pude salir segunda. Ajá. Y me sirvió mucho. Bueno, nombre y escuela. Schwarte Néstor y soy de la escuela número 200 de Chañar Mucho. Bueno, ¿en qué estuviste participando? Yo hice marcha sub-14 de varones. Ajá. Sí, una carrera muy sufrida, pero bueno, muy, muy contento por el resultado que pude lograr. Uh-huh. Bajando marca muy buena. Bueno, ¿esperanza para la capital? Esperemos que sí, que nos vaya muy bien a todo un compañero. Uh-huh. Desearle lo mejor. Bueno, usted, escuela, nombre. Salguero Elizabeth y soy del Colegio San José de las Campanas. Bueno, ¿en qué has participado? ¿También marcha? Sí, en marcha, 2000 metros. Bueno, ¿dentro de tu categoría cómo fue? Salí primera en la sub-14 y en la general.